noches y bienvenidos a esta edición del servicio informativo de TV COP del viernes 15 de junio con mucha información. Comenzamos ya con los títulos. Poblete por la calle. El condenado por el caso Fuente Alba salió a la calle sin custodia policial. Poblete es estigmatizado. Según su abogado, salió porque el Estado no provee los medios necesarios. Para el secretario general de ATEN, Walter Valenzuela, la policía está al servicio del poder. Represión en Anticlinal. Mapuches de Gelaicó fueron golpeados por la policía. Agenda de fin de semana. Cine, teatro y desfile de modas. Bien, hoy tenemos un servicio informativo dedicado plenamente a las noticias policiales y damos inicio con esta noticia que fue tapa de diarios y que tiene que ver con la foto que se tomó a Darío Poblete, quien es el condenado a cadena perpetua por el crimen del docente Carlos Fuente Alba. El policía Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por el crimen del maestro Carlos Fuente Alba, fue visto y fotografiado en las calles de la ciudad donde debe cumplir la sentencia en una unidad de detención. La imagen de Poblete, en compañía de otro hombre vestido de civil, llegó a las manos del diputado provincial de Unión de los Neuquinos, Raúl Dobrusín, y es tapa hoy de los dos diarios que se publican en la región. Según el diputado, ya se comentaba en Zapala que lo habían visto otras veces y ayer un vecino lo vio y, preocupado por esta cuestión, lo fotografió y me envió las imágenes vía electrónica a mí, explicó el diputado. Me dijo, fue juzgado, condenado, nunca se han interesado la denuncia que tenía hace 2 años del abogado, que se hace responsable el abogado de mi hijo, no ha tenido en cuenta el estado de salud de mi hijo, tampoco ha tenido en cuenta... porque ha bajado más de 30 kilos, tiene psicóloga, lo han llevado a Neuquén, entonces Neuquén también se fugó, Poblete, no, basta descartarlo a mi hijo se va a Neuquén, me lo trasladan, se me voy con ellos y me van a dar explicaciones como hizo la huelga de hambre. Nunca, el expediente fraudulento de Poblete, de la pericia balística, nunca me dan respuesta, ¿saben por qué? Porque mi hijo es un perro, para ustedes, para la sociedad, para mí no, siempre va a ser mi hijo y voy hasta de acá, no me lo llevan. Yo siempre he sido educada en el juicio, era la perra la negra, mi hijo va a tener justicia, a partir de ahora sí. No lo voy a permitir, basta ya con mi hijo fue al médico, no se fugó ni nunca se va a fugar. Siempre fue una persona coherente, educada, y está el abogado. Quiero la respuesta de la denuncia de mi abogado hace 2 años, la respuesta a mi huelga de hambre que nunca me investigan, el fraude, la causa armada por la señora fiscal. Por la testigo predilecta de que tiene la señora fiscal que fue señalada por mi hijo. ¿Dónde está la investigación? De acá no se va. No se va a ir. ¿Hijo estaba saliendo habitualmente a hacer un tratamiento? No, señora, habitual. Estuvo internado también. Vayan a la clínica un Carabuén. Vayan y pidan al señor fiscal. ¿De quién depende mi hijo? Yo simplemente he visto que mi hijo está desmejorado y estuvo internado. ¿Eso le corresponde a quién? ¿A mí? Yo no puedo traer un médico acá. Pertenece a la justicia, nunca le dieron tratamiento, nunca. Estuvo internado, tiene presión. Se supone que está, o Poblete sale acá, como dicen ustedes, libremente a bailar, a cobrar. ¿A cobrar de qué? Es un chivo expiatorio para ustedes también. Para mí no. Yo sé el sufrimiento que tuve. Y si no, llamen a la señora Sandra Rodríguez, así se lo digo. Que venga y lo mate, que le manden la pena de muerte. Así se terminan y bailan al compás como siempre hacen ustedes. Fue al médico y estuvo internado también. Vayan, estuvo operado también. ¿Por qué no lo saben? Vayan. Vayan y pregúntenle a la clínica o lo sacaron gratuitamente a bailar. ¿Ustedes se creen que este proceso de Poblete fue así divinamente como ustedes lo ven? Yo no voy a permitir. ¿Ustedes son los responsables de la muerte de Fuente Alba? ¿Y por qué no me investiga la pericia balística? El expediente del Tribunal Superior de Justicia que fue adulterado. ¿Por qué no me dan respuesta? Fue armada por la señora Sandra, la señora Taguada. Se lo vuelvo a decir y me hago cargo que me detenga a la huelga de hambre que hice en Neuquén. ¿Sabe por qué no existí? Porque soy una cabecita negra. Pero a partir de ahora no. Se va a Poblete y se va a mi vida también. Darío Poblete fue condenado en 2008 como autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno contra el docente Carlos Fuente Alba durante la protesta gremial del 4 de abril de 2007. Su madre se encadenó al Tribunal Superior de Justicia el 21 de diciembre de 2009, denunciando que en la causa se adulteraron expedientes y afirmando que su hijo era inocente.
Y tuvimos la oportunidad de dialogar también con el abogado de Darío Poblete, el abogado Ladislao Simón. Según procedimientos penales, un recluso debe salir de la unidad de detención para asistir a un médico con un enfermero penitenciario, dos efectivos policiales y un móvil. De los mismos elementos de criterio que surgen de las publicaciones que hoy se pueden leer en los medios, ¿no es cierto?, se desprende de que Poblete, por omisión del Estado, que ahora lo estigmatiza una vez más, debió salir por propios medios a ver a su médico, porque necesita atención médica, y por sus propios medios debió proveerse de la medicación, de los medicamentos que el Estado tampoco le provee. Entonces yo no veo por qué motivo se lo estigmatiza de esta manera a Poblete cuando es el Estado que no le pone el móvil y no le da los medicamentos. Simón, ¿quién le dio la autorización a Poblete para salir hacia los... Seguramente el Estado. ¿Pero la gestionó usted? No, yo no he gestionado nada. Es decir, Poblete está... Poblete, por causa de las injusticias de las que es objeto, padece una serie de patologías, ¿correcto? Periódicamente debe asistir al médico. Tiene problemas físicos, tiene problemas psíquicos. El Estado tiene la obligación de proveerle el móvil y proveerle los medicamentos. En este caso, el Estado no trajo el móvil, no le proveyó los medicamentos, y encima lo estigmatiza públicamente porque por sus propios medios concurrió al médico y se compró con su propio dinero el medicamento que el Estado no le da. Entonces me parece realmente un abuso. ¿Es rutinario que él salga sin esposas? No sé, pero si sale sin esposas o con esposas, el hecho de que sale y vuelve, ¿no es cierto?, indica elocuentemente de que realmente la policía actuó con los recaudos adecuados. Es decir, Poblete no se escapó, no se quiere escapar, fue y volvió. ¿Confía en la palabra directamente? Yo no sé si confía o no, pero eso queda, digamos, a discrecionalidad del jefe de la alcaldía. Es decir, Poblete no salió, digamos, por alguna puerta lateral. Fue llevado por personal de la alcaldía a tratarse con su médico, y como el Estado no le da el medicamento, ¿no es cierto?, él se lo compró con su dinero, que tampoco le sobra. ¿Es personal de la alcaldía o es un enfermero? No tengo la menor idea, es una cuestión secundaria, seguramente. ¿Es un enfermero? ¿Ni siquiera es secundaria, no es secundaria. Bueno, para mí. No es secundaria. Es decir, Poblete no se escapó. Un asesino suelto en Zapala. Bueno, algo más. Que una persona condenada a prisión perpetua esté en una alcaldía, en una unidad de detención más importante que una alcaldía. Y bueno, él tiene la familia de Las Lajas, tiene familia también en Zapala. Pero es lo normal, a cualquier persona que la detienen por un hecho así, ¿la llevan a una alcaldía o la llevan a una unidad de detención? Sin duda es legal, porque de esto tiene conocimiento la Cámara y tiene conocimiento el Tribunal Superior de Justicia. Si no es legal, reclámeselo usted al Tribunal Interviniente. Doctor, ¿usted le consta si la Cámara autorizó la salida de Poblete? No sé, no me consta, pero eso en estos niveles, cada vez que un interno necesita atención médica, no necesitan permiso de la Cámara. ¿Algún otro tipo de salida? No. ¿Quién lo define en este caso? Bueno, eso pregúnteselo a la alcaldía. Ellos mantienen contacto habitual con la Cámara de Apelaciones, con la Cámara Criminal. Si no dispone del móvil, ¿lo podría acompañar algún efectivo? Claro, pero eso no es... Pero eso, si así fuese, no es reprochable a Poblete. Si a Poblete lo debió acompañar tal o cual y no lo acompañó, ¿qué culpa tiene Poblete? Él no designó a su... Él no eligió a su acompañante. ¿Están claros? Él no eligió a su acompañante. Él además hubiese preferido, tenga usted la seguridad, de que esa medicación se la provea el Estado. Entonces lo que yo no entiendo, ¿por qué esta estigmatización tan infundada? Porque haya salido él. ¿Qué enfermedad? Con todos los recaudos. Tiene, bueno, eso es Poblete. Una cuestión privada. No voy a decir yo qué enfermedad tiene Poblete. Bueno, ¿correcto? En la actual situación que está padeciendo Poblete, y esa denuncia no es investigada por la justicia provincial. ¿Correcto? Entonces vean ustedes los intereses que hay atrás de cada una de las posiciones. Tengan en cuenta la indefensión por la soledad en la que se encuentra el señor Poblete frente al poder político, los abusos que está permanente padeciendo. Este es un ejemplo elocuente. Y traten de sacar, les pido,
alguna conclusión equilibrada. ¿Correcto? Porque es fácil estigmatizar públicamente a Poblete cuando hay incluso intereses políticos de por medio. ¿Cómo se hablaba de Sovich en el año 2007 y cómo se habla hoy? ¿Y quiénes han sacado rédito realmente de toda esta situación? ¿Quiénes para usted? Y mira usted, el poder político ha sacado rédito. Analicen ustedes quiénes se han beneficiado de todo este proceso. En la margen opuesta, Gustavo Palmieri, abogado de la viuda de Fuente Alba, Sandra Rodríguez, presentó hoy la acusación correspondiente ante la Cámara y analizó la posibilidad de hacer denuncias penales contra el personal de seguridad de la alcaidía donde Poblete cumple condena. Momentos más tarde, luego de que hubiéramos realizado estas dos entrevistas con la madre de Darío Poblete y con el abogado, se hicieron presentes en el lugar miembros del gremio ATEN. Bueno, es más que repudiable en un contexto de impunidad, donde no deja de ser una línea coherente con la libertad del autor ideológico, que es Jorge Omar Sovich. El autor material está en libertad también, lo corroboran los diarios hoy. Es un preso de privilegio que está, digamos, recluido entre camaradas. Lamentablemente la foto del diario es una foto de color donde dice que solo lo sacan a pasear, pero en este contexto de impunidad y de inseguridad entendemos que seguramente, así como fue sicario de Carlos Fuente Alba el 4 de abril del 2007, probablemente como las prácticas de la dictadura no lo saquen a hacer otras operaciones. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad en general a estar alerta, porque no es esta la policía que nosotros queremos, la policía que protege asesinos, la policía que responde al poder, la policía que no está al servicio de la comunidad, sino que está al servicio del poder, no solamente en lo que significa la represión de los trabajadores. Tomamos conocimiento hoy también que fueron fuertemente reprimidos y detenidos los compañeros de la comunidad y la ICO, desalojados, en el contexto de la empresa Apache. Bueno, esa es la función que cumple hoy la policía, proteger asesinos que los tienen entre sus líneas y reprimir a los trabajadores y a los que luchan, ¿no? En un contexto del marco legal de la ley antiterrorista y del proyecto X, ¿no? Entonces, cuando se habla de terrorismo en la Patagonia, me parece que tendría que empezar a mirarse dónde están los terroristas de Estado, ¿no? ¿Qué acción va a tomar ATEN a partir de ahora? Bueno, nosotros en el día de la fecha vamos a concentrar a las 18:30 horas en la Plaza de los Próceres, hoy viernes, después de lo que apareció en los diarios en primera plana, para venir a la comisaría y repudiar este acto lamentable de provocación, de marcar la cancha diciendo quiénes son los que tienen el poder en Zapala y quiénes estamos en situación de tensión. No estamos seguros. O sea, Zapala lamentablemente tiene muchos puntos oscuros. Zapala es donde se asesinó a Omar Carrasco. En Zapala es donde cayó en una situación que no sabemos, un punto oscuro también de la policía. O sea, si lo sacan a pasear a Poblete, tenemos dudas si Pérez se suicidó, si lo asesinaron, si fue un suicidio inducido. No sé, hay muchos puntos oscuros que la policía y todos los que están por arriba de la policía como Gastaminza deberán dar explicaciones y obviamente renunciar. Nosotros exigimos la renuncia del Ministerio de Seguridad y de toda la cúpula policial, porque la sociedad argentina, la sociedad zapalina está desprotegida con estos personajes nefastos. Según información de último momento del diario La Mañana Neuquén, Poblete será trasladado a la unidad penitenciaria número 11 de la capital neuquina hasta tanto se culmine con la investigación. Así lo dispuso la Cámara Primera de Neuquén.